Con los votos favorables de todos los grupos políticos, salvo el del Partido Popular, que ha votado en contra, ha salido adelante la nueva relación de puestos de trabajo que sustituye a la que permanecía vigente desde 2002. Con esta relación, el equipo de gobierno cumple con uno de sus compromisos electorales en los que ha estado trabajando en los últimos meses. Se trata de una reorganización que, según el gobierno, dignifica las condiciones salariales de los trabajadores, reduce las gratificaciones y las productividades al máximo. El portavoz del gobierno, Francisco Javier Lozano, valoraba el ahorro que cuantifica en 50.000 euros porque esta relación no la ha llevado a cabo una empresa externa y cree que va a suponer un avance considerable. Subrayaba que los informes técnicos son favorables y que el manual de procedimiento de esta RPT, que se tendrá que desarrollar en los próximos meses, se hará con consenso entre grupos políticos y sindicatos. Se trata de una relación que viene, dicen, a normalizar la política de personal. Para el Partido Popular, esta relación de puestos de trabajo es ilegal porque se mezclan en los mismos puestos de trabajo personal laboral y funcionarios. El portavoz José Robles ha pedido que se deje encima de la mesa la relación hasta que se aclaren todos los flecos, porque según el PP, a pesar de que el informe de intervención, personal y secretaría han sido favorables, asegura que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y los de la Administración General del Estado tumbarán esta norma aprobada hoy en el Ayuntamiento. El público que abarrotaba donde plenos ha jaleado en varias ocasiones durante la intervención del portavoz popular, que también ha pedido una relación de puestos de trabajo para laborales y otra diferente para funcionarios. Finalmente ha pedido que se votara de forma nominal, petición que ha decaído. El PSOE le arroja los despidos en su mandato como respuesta y critica lo que considera la política que se limita a entorpecer, agarrándose a una salvedad del informe de secretaría para derrumbar el trabajo de esta RPT. Desde el Partido Andalucista, Francisco Mendieta señalaba la transparencia y agradecido el consenso entre los temas pendientes, a su juicio, que hubiese incompatibilidad entre dirección y profesorado de la Escuela de Danza Pública y Privada y que el personal de obras pueda ascender, aunque confía que se pueda ser refleje en el reglamento de procedimiento. Echa en falta, asegura, una subida salarial como reconocimiento a la interventora y a la secretaria. El concejal no adscrito, Diego de la Cruz Martínez, también ha destacado el consenso con el que se ha llevado a cabo el trabajo. Ha dicho echar de menos una plaza especializada para dirigir el área de deportes, pero valora que todo el mundo ve incrementada sus retribuciones y que se mantiene la relación 1-3 entre quien gana más y quien gana menos. La alcaldesa agradecía, tras la aprobación, el trabajo realizado por el equipo de gobierno y lo que va a suponer para el ayuntamiento esta relación. El gobierno local, aseguran, por otra parte, seguirán trabajando por crear puestos de trabajo dentro del escaso margen, dicen, que les permite la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Gobierno Central. El trabajo que hoy presentamos ha sido un trabajo arduo y bastante complejo, por la dificultad técnica que conlleva, condicionada sin duda alguna por la herencia estructural y de plantilla que el equipo de gobierno se ha encontrado al llegar a este ayuntamiento. No podemos pasar por alto algunas características en la plantilla importantes, tales como la inminente presencia de personal laboral. Situación en la que se encuentran pues, aproximadamente 280 trabajadores. Una realidad que hay que asumir y que hay que solventar garantizando los derechos de todos los trabajadores, garantizando los derechos de todo y cada uno de los trabajadores de este ayuntamiento, sean laborales o sean funcionarios. La RPT, además, se presenta con los informes técnicos preceptivos favorables, tanto el de intervención como también el de personal. Para mayor rigurosidad y mayor asesoramiento, se solicitó en el procedimiento y no siendo obligatorio, informe de la Secretaría, que también ha sido favorable. El trabajo no acaba hoy. Yo entiendo que el trabajo no acaba hoy, sino que acaba de empezar. La RPT es un documento vivo en el que se trabaja y se debe de trabajar para actualizarlo y darle una verdadera utilidad. Con el compromiso adquirido por parte de este equipo de gobierno, que en los próximos meses vamos a seguir trabajando para realizar el manual de procedimiento de desarrollo de la relación de puestos de trabajo y, por supuesto, también el reglamento de provisión de puestos de trabajo. Una cuestión reglamentaria que es
competencia directa del equipo de gobierno, pero que sin duda alguna, como hemos demostrado hasta el momento y como hemos hecho, vamos a seguir consensuando. Este trabajo va a normalizar la política de personal de este ayuntamiento y regularizará el procedimiento que debe de garantizar el proyecto, la continuidad del proyecto de RPT, además de que la provisión de puestos de trabajo se realice conforme a la legislación vigente, instaurando los principios de capacidad, mérito, igualdad y publicidad y, por supuesto, velando por los derechos de los trabajadores y la estabilidad laboral. A la vez, tenemos que la responsabilidad de seguir trabajando en la promoción de la oferta de empleo público en medida de nuestras posibilidades, de las pobres posibilidades que nos permite la Ley de Estabilidad Financiera, de Estabilidad Presupuestaria, que asfixia y que limita tremendamente a los ayuntamientos y que además aprovechamos la ocasión, esta ocasión, para reivindicarle al Gobierno de España que ya está bien y que debe de modificar esa Ley de Estabilidad Presupuestaria que tanto daño está haciendo a tantas administraciones locales. Con la puesta en marcha de esta RPT se va a conseguir una administración adaptada a las realidades sociales, una RPT que va a conseguir una administración más moderna, con una asignación de jefatura y unas funciones adaptadas, por supuesto, a las necesidades vigentes de hoy día. Han sido muchos los cambios normativos que se han realizado a lo largo de estos últimos años, desde 2002, desde la Ley de Estabilidad Económica y Sostenibilidad Financiera, la Ley de Contratos del Sector Público o la Ley de Modernización de las Administraciones Locales. Todo ello, entre otras cosas, hacía necesario actuar frente a todos esos cambios. Esta RPT ha llevado consigo un largo proceso, un proceso que ha sido un proceso participativo. Si por algo se ha caracterizado, ha sido por eso. Un proceso de diálogo que ha contado con numerosas mesas de negociación, con reuniones con los sindicatos, con reuniones con las distintas áreas del propio ayuntamiento, demostrando una vez más la capacidad de gobierno y de gestión que tiene este equipo de gobierno, esa capacidad de consenso necesaria y que, a su vez, tenemos para poder solventar problemas que a priori pueden ser imposibles o casi imposibles, como este que llevamos arrastrando muchísimos años. Y también una capacidad de consenso, creo, necesaria para llevar a cabo la gestión diaria de la Administración. Y, por último, pues quiero mostrar, queremos mostrar el Grupo Municipal Socialista, pues el agradecimiento a todos los concejales del resto de grupos políticos, de grupos municipales, que han intentado sumar durante todo el proceso y que, sin duda, lo han conseguido en un proceso importante y me permiten que diga incluso histórico por la lejanía en el tiempo desde hace 2002 que no se aborda, pues nuestro agradecimiento sincero a aquellos concejales que han trabajado para que esto pueda llegar a buen puerto y especialmente un sincero agradecimiento a los sindicatos que sin duda alguna pues han puesto todo su esfuerzo para que esta RPT, que va a ser una buena RPT, pues sea una realidad. Y en definitiva, pues se trata de tener un documento que realmente pues refleje lo que es la estructura del ayuntamiento. La diferencia con respecto a cómo se aprobó la última RPT no la voy a contar aquí, pero sí puedo decir que la diferencia es totalmente abismal, entre otras cosas por la participación que han tenido los sindicatos, el tiempo que se ha dedicado y el interés que se ha mostrado por parte del equipo de gobierno por favorecer la participación de todo el mundo. Entonces, aunque yo aquí ahora exprese algunas cuestiones, eso no quita que lo primero que diga es que reconozco pues públicamente el trabajo que se ha elaborado. Hay unas cuestiones en cuanto a lo que es el documento técnicamente está bien hecho. Los apartados son los correctos, las puntuaciones, los apartados por los que se proporcionan puntuaciones son adecuados. En definitiva, me parece que es un documento bastante transparente.
¿Algunas matizaciones, algunas cuestiones con las que no estamos de acuerdo desde el Grupo Andalucista? Pues, lógicamente, no vamos a estar de acuerdo en todo. Estamos de acuerdo en un porcentaje altísimo del documento, pero hay cuestiones en las que pensamos que se podían haber solucionado problemas que tenemos desde hace años en el Ayuntamiento. Pero, como decía antes, pues no vamos a votar en contra porque haya dos aspectos con los que no estamos de acuerdo. El Grupo Andalucista va a votar a favor porque entendemos que la RPT beneficia al pueblo de Úbeda, beneficia al Ayuntamiento y beneficia a los empleados públicos de nuestra corporación. Un asunto histórico que creo que podíamos, un problema histórico que creo que podíamos haber solucionado, pues en el área de deportes llevamos tiempo, y así lo plasmamos en nuestro programa electoral, diciendo que era necesario que la jefatura del servicio se adaptara a las nuevas titulaciones universitarias, que hace 15, 20, 25 años no existían y ahora sí. La mayoría de las corporaciones, de los ayuntamientos, de la entidad de la Úbeda, pues el área de deporte es dirigido por un licenciado, una persona con grado en actividad física del deporte. Hicimos la propuesta en el sentido de que esta tampoco tenía por qué perjudicar a nadie, sino simplemente que queríamos una persona que esté especializada en la gestión deportiva y en la gestión municipal del deporte, respetando los derechos de las personas que hasta este momento están, han gestionado el área. No, aquí no se trata de ir contra nadie, se trata de que hay un perfil en la sociedad, un perfil universitario, pues que nos ofrece esa posibilidad. Por otro lado, existe también un problema que en su momento quedamos que lo íbamos a solucionar en la RPT, que es concretamente en la Escuela de Danza, y es que solicitamos en la comisión que hubiera una clara incompatibilidad entre la dirección y profesorado de la Escuela de Danza, al menos en el término de Úbeda, de tal forma que las personas que ocupan esos puestos de trabajo no pudieran al mismo tiempo ser directores de escuelas de danzas privadas, porque podía haber un conflicto, y de hecho se generó en su momento un conflicto bastante grande con el resto de instituciones de enseñanza, en este caso privadas, de la localidad. Igualmente, pensamos que se debería haber aclarado perfectamente otro problema histórico que tenemos en el Ayuntamiento, que afecta a muy pocas personas. Afecta a muy pocas personas, pero a las personas que le afecta mucho, que es el del personal del cementerio. Sabemos que hay personas que tienen su plaza allí, entra un albañil a trabajar en el ayuntamiento y entra para trabajar en calle. Sin embargo, el personal del cementerio pues no puede solicitar irse a trabajar en calle o en una obra. Estamos hablando de un trabajo que es sumamente penoso y que no hace falta que yo explique aquí las características que tiene. Entonces, pues tal vez en la RPT pues se tenía que haber aclarado en la medida de lo posible, porque yo sé que existen varios tipos de documentos, no solo una RPT, sino que después tiene que haber un reglamento. Entonces, en fin, en la RPT que quedara claro, por lo menos que se hubiera en la ficha del puesto de trabajo, pues que se hubiera aclarado la posibilidad de que estas personas hubieran podido hacer una promoción horizontal o un traslado horizontal, que es otro de los puntos que quería mencionar. Aquí una persona entra de auxiliar administrativo en un puesto y se jubila de auxiliar administrativo en ese puesto. Entonces, ya comentamos en la comisión que se tenía que arbitrar el sistema para que hubiera, en primer lugar, esa promoción, ese cambio de destino dentro, por ejemplo, de, por decir alguno, auxiliar administrativo, que pueden estar en un negociado, puedan estar en otro, en función de un concursillo, que lógicamente se tiene que estudiar, que quede ahora claro también el procedimiento de promoción interna en cada una de las fichas de los puestos de trabajo, y también que quedara claro aquel personal laboral o los puestos de aquel personal laboral que entendiera el ayuntamiento que es conveniente para el buen funcionamiento que sean funcionarios y que se cubran estas plazas de funcionarios mediante un concurso. Y ya para finalizar, porque me he colado en mis 5 minutos, que lo sé, la alcaldesa me está dejando hablar, entiendo, como decía con anterioridad, que todos estos puntos pues se pueden solucionar o se pueden afinar o se pueden concretar al máximo en un reglamento, pero tal vez hay puestos de trabajo, hay puestos en los que se podría haber hecho alguna mención. Pero bueno, el compromiso del equipo de gobierno es que estos asuntos se van a trabajar, se van a reflejar claramente
en el reglamento y esperamos que en el reglamento pues se tengan en cuenta estas propuestas que hicimos en su momento y otras propuestas que voy a decir a continuación y que ya no me da tiempo porque he agotado los 5 minutos. Bueno, suscribo íntegramente lo que ha dicho el señor Mendieta, la mayoría, sobre todo quiero hacer hincapié en el tema de deporte, recordando, como ya lo hice así la comisión que celebramos en esta misma semana, que ya hubo un acuerdo plenario en 2003, no recuerdo el mes, en el que se acordó crear la plaza del director de los servicios deportivos con rango de título universitario. No se ha podido hacer, lógicamente, por las limitaciones presupuestarias, pero sí que existe el compromiso de que en un futuro más o menos cercano se pueda crear esa plaza y cubrirla reglamentariamente. Bueno, nos encontramos con esta valoración, una valoración largo tiempo esperada, que es una aspiración de la práctica totalidad de la plantilla, máxime si tenemos en cuenta que ha habido una congelación salarial de muchísimos años y en esta valoración se contempla, pues prácticamente todo el mundo ve incrementado sus retribuciones. Bueno, después de tantos años congelados el sueldo, incluso con una bajada de un 5% en un determinado momento, pues creemos que una evaluación de puestos de trabajo, pues que ya digo, está anhelada. Se mantiene por debajo del 1,3 la proporción del que más gana con el que menos gana. Es decir, esa premisa que se mantiene las retribuciones complementarias, que es de lo que se trata con la valoración, que ya viene reflejada por ley, la ley de presupuestos, en las retribuciones básicas, aquí se mantiene y siempre por lo que siempre se ha luchado en el mundo sindical, porque esta proporcionalidad se contemple, no se supere, y aquí quedamos en el 2,8 después de la valoración, aplicar los valores. Una cuestión que teníamos, que así lo hizo saber la señora secretaria en su informe, pues la cuestión de si funcionario o sí, funcionario o no, en el ánimo de todos ha pesado más la estabilidad en el empleo, sobre todo de aquellas personas, incluso de niveles bajos, que había que pensar en la estabilidad, porque difícilmente pudieran soportar con una edad y que en los niveles bajos en los que estaban, pues soportar una oposición y quedarse fuera del ayuntamiento, con una edad, ya digo, condenado al paro. Entonces, eso ha primado más en el ánimo de todos los que hemos estado negociando y eso es lo que se ha aprobado. Una valoración que, evidentemente, no es la mejor que se podía sacar, se podía haber mejorado, pero que supera por mucho, a la que hay actualmente vigente, de 2002, no solamente porque es más actual, sino porque refleja verdaderamente la situación actual de esta Administración local. Por tanto, creemos que está bien. Evidentemente, no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero bueno, una valoración de puesto de trabajo es un documento que está vivo, que no es un documento monolítico que va a quedar ahí para siempre, para otros 16, 18, 20 años o 10 años, sino que se puede ir revisando continuamente en merced precisamente al reglamento, al futuro reglamento que se va a negociar, que va a desarrollar y va a decidir las normas de aplicación de esta valoración de puesto de trabajo. Entonces, bueno, pues estas discriminaciones o estas incongruencias que pudiera haber, pues las discrepancias las van a resolver precisamente, se vienen a resolver con la posterior revisión continua, si se me apura, que se puede hacer. Yo quiero destacar que se ha llevado una valoración que se ha llevado a cabo entre todo el personal del ayuntamiento, es decir, sindicatos, la parte política, donde todos hemos aportado, hemos cedido, hemos consensuado y al final se ha salido un documento que creemos que es el mejor que podía salir, sin ser mejor, pero el mejor que podía salir en estos momentos. Por tanto, no hemos tenido intervención de empresa externa, con lo cual ha supuesto un ahorro y creemos que bien. Por último, decir que tanto los informes de secretaría como de intervención y personal, pues no son contrarios al texto, es decir, que gozan de las bendiciones. Por tanto, creemos que está en situación de afrontar la criba que pueda suponer la subdelegación del Gobierno en Jaén y, por tanto, de aplicación casi, casi inmediata. Yo, dicho esto, muy poco más puedo añadir. Hemos participado en la parte que nos ha correspondido y hemos aportado lo que hemos podido aportar y, en tanto, creemos que no hay motivos para oponerse a esta valoración. Por tanto, este concejal no adscrito va a votar favorablemente a esta valoración. Bien. El documento que hoy se nos presenta aquí, en este salón de pleno, un documento
y vaya por delante el trabajo que ha realizado pues todos los que han participado activamente en la redacción del mismo. Yo entiendo que se ha hecho un trabajo importante, pero también digo claramente que el trabajo no se ha acabado. Entendemos que se ha llegado muy lejos, entendemos que este documento es positivo respecto a lo que teníamos del 2002, pero al mismo tiempo también entendemos que este documento todavía no está perfilado en su totalidad. Y no está perfilado en su totalidad porque hay que ver algunos aspectos que no están todavía matizados y, sobre todo, hay que delimitar algunos aspectos que, a pesar de lo que dicen los que me han precedido en el uso de la palabra, pues no lo vemos que sea totalmente legal y que sea totalmente a favor del derecho, como aquí se dice. Quiero también resaltar que, a pesar de lo que se dice en el documento o lo que se pueda estar advirtiendo en medio o en el tú a tú, este documento es un caramelo envenenado, sobre todo cuando hablamos del personal laboral. Y lo tengo que decir así de claro. Porque a pesar de que parezca que se favorece al personal laboral, no es así. Claro, el caramelo es que aparecen unos números y que voy a ganar un poquito más de dinero. O no. Porque, como también se ha dicho aquí, evidentemente, esto tiene que pasar por filtro de otras administraciones que tutelan lo que hace este ayuntamiento, como los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y, evidentemente, los servicios jurídicos del Gobierno de España. Y, evidentemente, aparejado a esa subida de dinero, también hay unas vinculaciones de la persona a determinados puestos. Y, hombre, las sentencias del TSJ de Andalucía que se basan en el Tribunal Supremo dicen que el personal laboral tiene derecho a permanecer en su puesto de trabajo hasta su cobertura de manera reglamentaria, no a acceder a otra vacante de igual o superior categoría. Quiere decir que si se amortiza el puesto, ese señor desaparece del ayuntamiento. Y eso hay que decirlo así de claro. Eso hay que decirlo así de claro. Porque, claro, no vale con decir qué bien hemos apañado esto y vaya a ganar más dinero y ya está solucionado el problema de la RPT. No, no, en absoluto. Y eso hay que decirlo así de claro. Uno lee los informes que aquí se nos han presentado, insisto, trabajados y valoramos el trabajo perfectamente de todo el que lo ha hecho aquí, pero cuando se lee con absoluta claridad en un informe de secretaría que dice que no pueden mezclarse laboral y funcionario en un puesto, porque así lo dicen las sentencias en las que se basa su información, y lo dice que el ayuntamiento podrá autoorganizarse, claro que sí, pero en ningún caso se puede clasificar un puesto con ambas naturalezas, funcionario y laboral, porque es que es de cajón, se rigen por ordenamientos jurídicos distintos, tienen naturaleza distinto, no se pueden mezclar. Cada uno tiene su estatuto de sus trabajadores y es que es imposible, no se pueden mezclar. Y lo dice con absoluta claridad el informe de secretaría, con absoluta claridad. Nosotros estamos ante una RPT que hoy por hoy, y nadie me puede demostrar lo contrario, no es 100% legal. Es buena, es aspecto jurídico bueno, pero no es 100% legal. Esta RPT, tal y como está planteada, no es 100% legal. ¿Y qué significa eso? Pues significa que, aunque aquí, con esta mayoría que tiene el Partido Socialista, más los dos concejales del Partido Andalucista y el adscrito, y salga hacia adelante, esto, como también dice por aquí el informe de personal, perdón, es obligatorio remitirlo. En el punto cuarto del informe personal, es obligatorio remitirlo a la Administración General del Estado y a la Administración de la Junta de Andalucía. Cuando reciban esas administraciones estos documentos, lo que se apruebe hoy aquí en el Pleno, evidentemente, y tienen la obligación de hacerlo, pondrán su reparo y dirán: señores del Ayuntamiento, esto no se puede aprobar en estos términos. Y es que parece que en el trasfondo de todo esto
el grupo gobernante socialista no quiere que se apruebe la RPT. En el trasfondo de todo esto, no quiere que se apruebe la RPT. Queda muy bien aquí diciendo que por ello han hecho todo lo que han podido, pero que al final, pues como usted decía antes, la culpa será de Rajoy. La culpa será de Rajoy. Pues no. Lo que hay que tratar de una manera clara es que este documento, que está evolucionado en un importante porcentaje, como usted es el que va a hablar conmigo, luego no se me despiste, que luego no, ya lo veo nervioso mirando a un sitio y a otro. Sí, sí. Esto es muy serio, señor Lozano. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Entonces, lo que yo vengo aquí a decirle al equipo de gobierno es que este documento, que es importante y está avanzado, hay que darle más vueltas. Y hay que darle más vueltas hasta conseguir que sin ningún tipo de duda, los documentos técnicos digan con absoluta rotundidad y claridad que esto es 100% legal. Porque hoy por hoy no lo dicen. Porque solo de esa manera tendremos la garantía absoluta que lo que se apruebe aquí hoy en el Pleno se ha ratificado por esas otras administraciones que tienen la obligación legal de tutelar lo que aquí se apruebe. Insisto, hay que desmenuzarlo porque, por mucho que se pueda pensar, este documento en el tema de funcionarios, evidentemente, pues está bien. Bueno, se consolidan algunas cosas, lo veo bien, creo que es positiva para ellos, pero en el tema de los laborales no es tan bueno. Y la RPT, cuando se apruebe, tiene que ser bueno para todos, para los funcionarios y para los que no son funcionarios, con el 100% de garantía. Y tal y como está planteado esta RPT, actualmente, en el punto en el que está, eso no se cumple. Y, hombre, yo creo que la responsabilidad de los que estamos aquí, después de 15 años con una RPT obsoleta, es la de tratar de conseguir que la RPT tenga las mismas garantías para unos que para otros y, además, no tenga ningún solo fleco legal para que se pueda paralizar, porque, lógicamente, ya se nos ha anunciado por algún sindicato, esto se puede impugnar, esto se puede denunciar. ¿Y eso qué significa? Alargar en el tiempo. Señor Robles, y al final, señor Robles, vaya concluyendo, por favor. Gracias. Esto significa alargar en el tiempo y al final no conseguir el objetivo de tener una RPT en condiciones para el Ayuntamiento de Úbeda. Respecto a la escuela de danza, decirle que actualmente, y si no me equivoco, creo que existe una compatibilidad por parte de ese puesto de trabajo reconocida en este pleno, pero que en cualquier caso se puede revisar, como bien decimos, en la posterior reglamentación de provisión de puestos de trabajo o el propio manual de desarrollo, ¿no?, de la RPT. Y igualmente abordaremos las cuestiones sobre algunos espacios, plazas de trabajo en las que, bueno, pues existe la necesidad quizá de aumentar esa movilidad o esa posibilidad de concursar. Como digo, será una cuestión que podrá identificarse y que podrá solventarse sin duda alguna a través del reglamento de provisión de puestos de trabajo, en el que nos hemos comprometido, como saben ustedes, públicamente en las mesas de negociación y ante todos los sindicatos y todos los partidos políticos que han sido partícipes de este proceso. Igual que al señor Mendiete, al señor Diego de la Cruz, agradecerle pues ese voto favorable que demuestra el compromiso también por querer solucionar un problema que lleva muchísimos años enquistado y que sin duda alguna pues vamos a poder solucionarlo entre todos. Y voy a dirigir ya al Grupo Municipal del Partido Popular. Cuando el Grupo Municipal del Partido Popular dice que estoy nervioso, pues mira, se me nota un montón. Bueno, estoy súper nervioso, estoy que no vivo. Ahora mismo no sé por dónde voy a salir. Usted dice que realmente no es serio, ¿no? Que esta es una cuestión muy seria. Lo que no es serio, ¿sabes lo que no es serio? Lo que no es serio es el posicionamiento del Grupo Municipal del Partido Popular. Eso es lo que no es serio. Porque yo entiendo, mire usted, que pues que el Partido Popular no vaya a apoyar absolutamente nada, nada positivo y bueno para los trabajadores de esta casa y para la ciudad,
porque así lo ha demostrado en su gestión durante su legislatura. Y además ejemplos tenemos muchos, ¿no?, de las diferencias que tiene la gestión de la derecha y la gestión de la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Podemos hablar de una cantidad de despidos considerables y unas actuaciones incluso, bueno, pues muy difíciles de explicar en contra de los trabajadores de esta casa, ¿no? Y es verdad que hay realmente diferencias entre ambos grupos, ¿no?, y ambas formas de gestionar. Yo quiero hacer referencia respecto a esa demagogia, ¿no?, ese intento por parte del Partido Popular de confundir a los trabajadores, de confundir a las personas, viene siendo habitual. O sea, no es una cuestión que venga ahora con la relación de puestos de trabajo, sino si bien es conocido que la oposición, la pobre oposición, desafortunadamente, del Partido Popular, pues está solo dirigida a torpedear, a entorpecer la labor del equipo de gobierno y del resto de fuerzas políticas en este ayuntamiento. Y no va a cambiar, parece que no va a cambiar y no se va a aprender o llegar a comprender pues esa situación. Cuando se habla aquí de legalidad, bueno, yo creo que con rotundidad hay que decir basta a la mentira, basta. ¿Por qué? Los informes técnicos preceptivos, por cierto, lo he dicho en mi intervención, los preceptivos, tanto el de personal como el de intervención, son favorables. Incluso en la redacción de los puntos de intervención, en sus conclusiones, dicen que no se incumple la ley de estabilidad presupuestaria ni nada por el estilo. O sea, ustedes querrán utilizar atisbos, argumentos. Se han ido, por ejemplo, a un tema concreto, el informe de secretaría. Dentro de que el informe de secretaría creo que es claro y rotundo cuando dice informándose favorablemente la propuesta de RPT con las salvedades contenidas en la presente, ustedes reflejan una intervención en la que todo gira en torno a una mínima salvedad, una mínima salvedad. Y yo pregunto, ¿eso ejemplifica todo lo que supone el informe y que el informe sea definitivo favorable en su conjunto? Pues yo creo que no, que usted está cogiendo simplemente cualquier atisbo para derrumbar un trabajo de muchas personas, de mucho esfuerzo de este equipo de gobierno, de todos los partidos políticos. Señor Parece Lozano, que ahora los que están nerviosos son señor ustedes. Señor Lozano, un momento, le voy a pedir, por favor, que mientras que intervienen los portavoces, guardemos silencio, ¿vale? De acuerdo. Siga usted con el señor Lozano. Pues decirle que ese informe de secretaría, que además no es obligatorio, pero que para mayor transparencia, para mayor rigurosidad, para mayor asesoramiento por parte de este equipo de gobierno se ha solicitado, ustedes cogen ese atisbo. Pero es que lo tienen muy complicado, porque van a tener que justificar de alguna manera, están intentando buscar argumentos de donde no lo hay, para intentar justificar su posicionamiento, que ahora, cuando terminen las intervenciones, veremos cuál es. Pero que no tendrán que explicárselo al equipo de gobierno, se lo tendrán que explicar a los trabajadores, a la ciudad de Úbeda, que lleva soportando tener 15 años un problema en esta casa en el que la voluntad con la presentación de esta RPT es la solución de la misma, ¿no? Dice que tiene que pasar por los servicios jurídicos de la Junta y del Estado. Y la verdad que, sinceramente, no sé por qué lo reitera tantas veces, me hace dudar. Porque es verdad que tiene que pasar por los servicios de la Junta de Andalucía y también es verdad que tiene que pasar por los servicios de subdelegación del Gobierno, por subdelegación del Gobierno. Tiene que pasar. No sé por qué usted repite tantas veces esa cuestión cuando los informes técnicos... Porque los informes técnicos, si señor son favorables... Señor Lozano, segundo, le pido al señor Robles que cuando él ha hablado, ha intervenido, nadie, absolutamente nadie lo ha interrumpido. Con lo cual le pido, por favor, no le está preguntando, está haciendo uso de su intervención. No vamos a recurrir a subterfugios, que ya somos todos mayorcitos para eso. Luego usted dice que le regaño. Con lo cual vamos a mantenernos cada uno en nuestro sitio y yo les pido respeto. Siga usted, señor Lozano. Repito, el Grupo Municipal del Partido Popular insiste en que este documento tiene que pasar por su delegación. Pues sí, y nosotros además estamos tranquilos, porque el trabajo está hecho y está bien hecho. Y así lo demuestran los informes técnicos de secretaría, de personal y de intervención.
Por lo tanto, eso de que no se debe mezclar unas cosas con otras, pues es lo que le solicitamos nosotros al Partido Popular, que no mezclen ideas, que no confundan, que no hagan demagogia con un tema tan importante y de tanto calado para nuestra ciudad y para los trabajadores del mismo, que son fundamentales en el desarrollo del trabajo que realizamos todos, ¿eh? Los concejales, todos los que estamos aquí, ¿vale? El trasfondo, al final, yo creo, ese trasfondo que usted dice de que el Partido Socialista no quiere, en definitiva, aprobar la RPT, no se lo cree nadie de esta sala y no se lo cree ni el propio grupo del Partido Popular. Lo que pasa que es un ejemplo claro que evidencia que ante la falta de argumentación técnica, jurídica, argumentación legal, argumentación política, ante esa falta... Señor Lozano, vaya concluyendo, por favor. Ante esa falta de argumentos, pues efectivamente el Partido Popular tenga que intentar justificar su posición intentando pues decir barbaridades como la que acaba de decir, que el PSOE, nada más y nada menos, no quiere aprobar esta RPT. Pues tómenselo en serio, tómenselo en serio. Y sí me gustaría que, bueno, pues que en definitiva están a tiempo, a día de hoy, están a tiempo en este momento de rectificar, de comprender la importancia que va a suponer esto, el cambio dentro de la organización y la estructuración y el cambio que va a suponer para los trabajadores. Yo le pido responsabilidad al grupo del Partido Popular. Bueno, yo creo que la verdad es que si yo puedo aportar algo precisamente... experiencia, ¿no? Creo modestamente que conozco muy bien la casa, entre otras cosas porque llevo muchos años de concejal, conozco muy bien los negociados, conozco muy bien los problemas que han surgido en materia de personal y conozco muy bien y sé perfectamente que desde hace muchos años hemos tenido muchos problemas con personas que tenían una productividad porque se la daba el alcalde, o con personas que veían cómo el compañero accedía al jefe a ser jefe de sección y no sabían por qué. Entonces, yo creo que este documento aclara muchas de esas circunstancias. Aclara muchas. O sea, una persona que entra a trabajar en el ayuntamiento mañana sabe perfectamente cuál es la estructura del ayuntamiento ahora. Antes, no, sencillamente, podía saber cuál era el funcionamiento del ayuntamiento, pero exactamente no sabía a qué atenerse. Como comentaba antes, hay cuestiones en las que tenemos que profundizar más. Tenemos que hacer compatibles tres situaciones. En primer lugar, como decía antes, y vuelvo a insistir porque me parece fundamental, la promoción interna, que es algo que sí he hecho en falta en la ficha. Si una persona es de tal grupo, ¿cómo puede acceder al grupo superior? Si una persona es albañil, ¿cuál es el procedimiento para ser nombrado, nombrado encargado? Si una persona tiene un determinado puesto, ¿cómo puede acceder a otro puesto? Porque la verdad es que, os tengo que decir, aquí hay muchos empleados municipales. Es que lo que decía yo antes con anterioridad es totalmente cierto. Es que aquí hay personas que entraron con 20 años, se jubilan con 65 y no han tenido oportunidad de poder acceder a otro puesto de trabajo, ni ascendiendo pues mediante promoción interna o simplemente, como decía con anterioridad, un auxiliar administrativo que diga, no, yo es que en vez de estar aquí, que estoy bregando con personas que vengan y que me cansan, me desgastan y tal, pues me gustaría estar en otro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que avanzar. Y hablaba antes de las personas que tienen que consolidar su puesto de trabajo pasando de a ser funcionario, pero no debemos olvidarnos también de otras circunstancias, que es la de las personas que no son empleados municipales y que también tienen derecho a acceder a trabajar en el ayuntamiento mediante un sistema de oposición libre. ¿Cómo compaginamos esto? Es difícil, pero yo creo que lo primero de todo era llegar a un acuerdo sobre lo que era la RPT. Y aunque me pase 10 segundos, le voy a pedir a la alcaldesa, voy a hablar de un punto que yo sé que a lo mejor no es muy popular, pero en este ayuntamiento hay puestos de trabajo que son habilitados nacionales y yo le puedo garantizar a ustedes la diferencia que hay entre tener habilitados nacionales de primerísima calidad a otros que eran buenos pero no eran de primerísima calidad. Y ahora mismo tenemos secretaria e interventora que son un lujo para el ayuntamiento de Úbeda. La tesorera la conozco menos.
por eso no se me ha olvidado, es que no la conozco bien. Entonces, lo dije en la comisión, yo sí he hecho en falta un reconocimiento, a esa persona se le puede reconocer de varias formas, dándole la mano, dándole una placa o incrementándole el sueldo. Entonces, lo de la mano y la placa está muy bien, pero si queremos garantizar que en el futuro esas personas o esos habilitados nacionales sigan en el ayuntamiento porque pueden pedir irse a otro ayuntamiento en cualquier momento, pues tenemos que valorar también el trabajo que hacen. Y vuelvo a decir, y ya termino, y gracias a la alcaldesa por dejarme un poquito más de tiempo, la labor que realiza, la intervención que realiza la secretaria, afecta después a todos los empleados municipales. Y entonces yo sí he hecho en falta, lo dije en la comisión, pues esa valoración hacia los habilitados nacionales. Muchas gracias. Bueno, no voy a repetir lo que ha dicho, lo que ya he dicho en mi anterior intervención. Ahí me queda la tranquilidad de que voto favorablemente. Vamos, voy a votar favorablemente, pero es que estoy amparado por los informes que hay. Y quiero traerlo esto a colación porque en la comisión pues surgió esta controversia. Vamos a ver, yo tengo aquí, se han incluido en el expediente dos informes que son preceptivos, como son personal e intervención, y otro que no es preceptivo, pero que se trae aquí en su labor de asesoramiento a la corporación, como es de secretaría, que aunque no es preceptivo, se incluye para darle fuerza, supongo yo, a este expediente. En el informe del 15 de febrero, hace unos días, de secretaría, pues después de un análisis exhaustivo de lo que se ha trabajado, termina diciendo informándose favorablemente la propuesta de relación de puestos de trabajo, con una salvedad, efectivamente, pero se informa favorablemente. Después, en la misma fecha, el informe de personal hace unas propuestas que se apruebe la relación y valoración, que se adscriban como consecuencia de dicha relación, que se publique, que se remita copia y tal. En el informe de intervención, pues lo mismo, como ya ha dicho el portavoz del Grupo Municipal Socialista, pues efectivamente dice que se cumple con todo, que es lo que me recriminaban a mí la comisión. La nueva RPT supone un incremento del número de puestos de trabajo, sin que ello suponga incumplimiento del artículo 19 de la Ley 3 de 2017 de presupuesto. Segundo, la nueva RPT propone un incremento de las retribuciones, pero que se consideran suficientemente justificados por el informe de los jefes de los negociados distintos. Y bueno, la aprobación de la RPT debe condicionarse a la entrada en vigor del presupuesto general, que bueno, que queda media hora como mucho para que se apruebe, ¿no? Quiero decir que en ninguno de los informes, tanto los preceptivos como el no preceptivo, está informado desfavorablemente. Por tanto, bueno, yo no veo razones para votar en contra. Ya digo que esto puede que no agrade a todo el mundo, que hay discrepancias, lógicamente, porque siempre la ha habido, en la de 2002 incluso llegó a los tribunales, discrepancias va a haber siempre, pero como ya sabemos, esto es una cosa viva, ya lo he dicho antes, que se pueden ir limando estas cuestiones, estas posibles discriminaciones que pueda haber, pues se irá trabajando a lo largo del tiempo, en la medida que lo permite el reglamento que se apruebe, pues para ir mejorando lo mejorable. Entonces, con base a esa tranquilidad me queda a mí de que yo voy a votar favorablemente, pero amparado en estos tres informes que nunca dicen que se informe desfavorablemente esta valoración de puesto de trabajo. Por tanto, reitero mi voto. Se está diciendo aquí que el informe de secretaría, poco menos que viene de propina, que no es preceptivo y que, bueno, es por reforzar. Un informe perfectamente detallado de 15 folios, perfectamente detallado. Y resulta que el informe de personal, un folio. ¿Y sabe usted lo que dice el informe personal en su cabezamiento? Por eso es de un folio. Que se ratifica íntegramente en todos los términos del informe de secretaría, desde 15 folios. O sea, que si este no estuviera, este ya, en vez de un folio, sería medio. O sea, nada. O sea, no diga usted que esta es casi de propina. Porque es que el informe de personal, que tendría que ser el máximo rigor a la hora de todo este tinglado, que es el de personal, resulta que tiene un folio. ¿Esto es riguroso? Un folio, el de personal. Y eso sí, el encabezamiento dice, se ratifica en todos los términos del informe de secretaría, el de 15 folios. El que pone todas las salvedades, esos pequeños flecos, que dicen que bueno, que son pequeños flecos. Pues mire usted, si son pequeños flecos, vamos a salvarlos y es 100% legal. Porque aquí usted no me contesta lo que yo le pido. Y yo le voy a decir a la señora alcaldesa que me pide preguntarle a la secretaria una pregunta. Una sola pregunta.
que está aquí, porque la secretaria es la máxima garante y la máxima consejera jurídica de un ayuntamiento. Y aquí hace un informe muy serio y pone unas salvedades, claro que pone unas salvedades. Y yo quiero que me diga, si me lo permite la alcaldesa, si es 100% legal que se mezcle los funcionarios y los laborales en el mismo puesto de trabajo. ¿Eso es 100% legal? Cortamos su tiempo de... Vale. Ahora. Apaga usted el micro, por favor. Muchas gracias. Y tiene la palabra la señora secretaria, por favor. Efectivamente, mi informe, insisto en la idea de que obedecen a regímenes jurídicos diferentes. Unos puestos son de funcionarios y otros de laborales. En el presente caso, como se trata a la par de aprobar la RPT, efectuar adquisiciones, en tanto que es un instrumento de ordenación de personal, intentan adaptarlo también a la realidad, la salvedad consiste en que, bueno, en aquellos, lo digo aquí, en aquellos puestos que están actualmente ocupados por personal laboral indefinido, sea por sentencia o por decreto de alcaldía, cuando se reconoció como tal, en tanto en cuanto la corporación, el órgano competente, proceda a la regularización de las plazas, puede adscribirse provisionalmente, pero los laborales indefinidos deben regularizar su situación por el procedimiento reglamentariamente establecido. Y en el momento que se haga, deberán ser funcionarios, por regla general y con carácter excepcional, laboral. Y debe de hacerse en un tiempo prudencial. Son regímenes jurídicos distintos, funcionario laboral, con la salvedad que digo en el informe de la situación de los laborales indefinidos, que deberían adquirirse a funcionarios si ocupan, que también lo digo, puestos con el mismo... Un momentito, voy a buscarlo exactamente. Aquí está. Yo digo que efectivamente... Dos segundos. 3-2. Bueno, no lo encuentro en este momento, pero vengo a decir, en cuanto a la posibilidad de adscribir personal laboral indefinido no fijo en plantilla al puesto de trabajo que venía desempeñando y que pudiera ser objeto en la RPT de modificación, cambiando su reserva de adscripción a la de un funcionario, cabe la posibilidad. Es decir, si un laboral indefinido, como consecuencia de la RPT, ocupa un puesto reservado a funcionario, es posible. Pero siempre que sea el mismo exacto puesto de trabajo, conforme al vigente marco normativo, y cito alguna sentencia que ya lo detalla. En el caso de aquellos laborales indefinidos que se quedan en el aire, por así decirlo, puesto que no está el mismo puesto creado, bueno, pueden seguir desempeñando sus funciones en régimen laboral hasta tanto se provea el puesto o la plaza, mejor dicho, por el procedimiento reglamentariamente establecido, provisionalmente hasta que el ayuntamiento cumpla con su obligación. No. Silencio, por favor. Silencio. He pedido, por favor, que cuando lo... Y sin perjuicio de la obligación, licito, de la corporación de proveer los puestos ocupados por dicho personal por el procedimiento reglamentariamente establecido, en cuyo caso debería modificarse la relación de puestos de trabajo. Y sea funcionario, funcionario o laboral. Las dos, no. Una cosa... hasta tanto se provea reglamentariamente. ¿Puedo continuar? Pues, señora alcaldesa... Sí, tiene usted la palabra. Yo le voy a pedir que deje esta RPT encima de la mesa. Le voy a pedir que deje la RPT encima de la mesa en el día de hoy y que se le dé una vueltecita a esos flecos. Eso se lo pido para... con el ánimo de querer colaborar en que esto salga, pero 100% legal. No queremos que esto se quede paralizado, ni queremos que salga con flecos, como aquí se está diciendo. Son flecos y futuribles. Futuribles, sí, no se pueden reír, pero precisamente algunos de esos laborales puede que queden ahí, ahí, porque hay que modificar con posterioridad. Y ese es el ánimo que tenemos, que esto salga sin fleco,
con garantía 100% para todos. Y yo se lo pido con sinceridad. Vamos a darle otra vuelta más. Vamos a darle otra vuelta más. Se ha dicho aquí también por el señor Mendieta que está encantadísimo que tengamos habilitados nacionales. Muy bien. Pues también hemos pedido, sin menospreciar el trabajo que hasta ahora se ha hecho por la interventora accidental, que en un documento de esta envergadura, en una RPT de esta envergadura, la opinión, como bien dice el señor Mendieta, de una persona magnífica como es la actual interventora que tenemos habilitada nacional, pues nos gustaría que también opinara sobre este asunto. Seguro que nos daría algo de luz. Seguro. Y si llevamos 15 años esperando, pues si hay que esperar un mes más, se espera uno un mes más. No pasa absolutamente nada, porque va a pasar una cosa. Esta RPT, si sale hoy aprobada provisionalmente y hay que exponerla al público, en periodo de alegaciones o lo que sea, y después, bueno, pues ya se anuncia por parte de algún sindicato que se va a recurrir, posiblemente después… Vaya concluyendo, sí, por favor. Posiblemente después, cuando haya que aportar nuevos informes o nuevas cosas que se nos pidan al ayuntamiento, a lo mejor ya en ese momento sí tiene que informar ella, la interventora que hay con habilitación nacional. Y a lo mejor el criterio, porque cada persona en un mundo no es exactamente igual a este. Pues ¿por qué vamos a arriesgarnos a esas cosas? Déjelo usted encima de la mesa, espere que se incorpore la interventora habilitada nacional, un mes, le damos esto otra vuelta, se sigue hablando con los trabajadores, con los sindicatos y con quien haga falta, y vamos a procurar, en la medida de nuestras posibilidades, que no tenga ni un solo fleco. Sobre la promoción interna que propone el Partido Andalucista, lo vamos a ir, vamos, lo voy a repetir y lo vamos a ir hablando. Como anteriormente he dicho, está la necesidad imperiosa de que se ponga en marcha el trabajo con el reglamento de provisión de puestos de trabajo y manual de desarrollo de la RPT. Insisto, va a ser el procedimiento que regule ese procedimiento y, por supuesto, atenderemos a todas las propuestas que los distintos grupos políticos y sindicatos que integran las mesas de negociación hagan. Sobre la oferta de empleo público, coincido. Es que para el Partido Socialista no es incompatible, quiero decir, no es incompatible preservar la estabilidad laboral de los trabajadores de esta casa con la creación, por supuesto, que hay, o nuevas posibilidades, creación de puestos de trabajo y la posibilidad de sacar oferta de empleo público con esos nuevos puestos de trabajo. Pero sabe usted, igual que yo, que ahora mismo las limitaciones que tenemos son las que son, la ley de estabilidad presupuestaria de un partido de derechas que está machacando a las administraciones locales, por cierto, sin razón, porque también hay ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, pero es la sin razón de la derecha, ¿no? Y en ese sentido vamos a seguir trabajando para que también otras personas tengan su oportunidad. Pero remarco, siempre también teniendo muy en cuenta la realidad de nuestro ayuntamiento y la estabilidad laboral de los trabajadores, que para nosotros es fundamental y no es incompatible. Respecto a los habilitados nacionales, por supuesto que reconocemos el trabajo y, bueno, no solo el trabajo, sino el ambiente, en la relación laboral y la dedicación. Y yo creo que también se ha visto en parte bastante reflejado en la valoración de puestos de trabajo. Coincido con usted que hay que cuidar a nuestros trabajadores, a todos, desde la base, que son muchos los trabajadores, hasta pues la jefatura de servicio o los habilitados nacionales. Por también responder a la intervención de Diego Martínez de la Cruz, pues efectivamente, es que es indiscutible. Es indiscutible que los informes son favorables. Y vamos a hablar un poco de los informes y de la posición que tiene el Partido Popular. Miren ustedes, es indiscutible que este ayuntamiento partía de una situación, de distintos gobiernos. Cuando el equipo de gobierno llega al consistorio, se encuentra una herencia de una estructura y una plantilla. Y tenemos la responsabilidad de reconocer que hay una situación por parte de muchas personas, muchos trabajadores de esta casa, que son o están en una situación de personal laboral y que son igual de importantes que todo el mundo, igual de importantes. Y esa realidad hay que trabajarla
y hay que intentar solucionarla de la mejor forma, de la mejor forma y siempre con la legalidad vigente, con la legalidad vigente. Y eso es lo que va a pretender este equipo de gobierno, preservando, intentando preservar la estabilidad laboral, que parece que al Partido Popular le importa bien poco, por no decir nada. Insisto en la idea que ya hay distintos ejemplos por parte del Partido Popular que cuando ha tenido oportunidad, estando en el gobierno, sí ha despedido a gente de esta casa, porque la estabilidad laboral, los derechos laborales de los trabajadores en un partido de derecha, pues miren ustedes, pues no creen en ese tipo de derechas, pero es que es la diferencia de gestión. Y por supuesto que hay que aclarar ciertas cosas, pero el Partido Popular se equivoca de tiempo, o sea, lo que hoy hacemos es un primer paso y lo que tiene que venir después es un manual de desarrollo de la relación de puestos de trabajo que aclarará pues las distintas dudas que pueda tener actualmente o algunas de las que se plantean aquí, pero sin mayor problema y sin intentar condicionar un hecho importante y un problema que llevamos arrastrando 15 años. Y mire usted, pues por eso, precisamente porque lo llevamos arrastrando 15 años, tenemos la responsabilidad de no darle más vueltas. Señor Lozano, vaya finalizando, por favor. De trabajarlo, ¿vale? Y luego, respecto, ¿qué tiene que ver que el equipo de gobierno haya solicitado a la secretaría de este ayuntamiento un informe con que usted diga que es un informe de propina? En ningún momento el Grupo Municipal Socialista ha dicho eso. Al contrario, que para mayor rigor y mayor asesoramiento, porque creemos en la transparencia, cosa que otros no creen, se ha solicitado ese informe. Y tenga que solicito al Grupo Municipal del Partido Popular respeto por dos partes. Me gustaría que se pensasen las cosas antes, de verdad, de decir ciertas declaraciones que al Grupo Municipal Socialista la avergüenza. Y digo bien, la avergüenza. Cuando dice que esto que es un informe de personal, medio folio. Mire usted, el informe de personal lo ha realizado un trabajador de esta casa y un profesional como cualquier otro. Cuando usted se refiere al informe de una interventora accidental, pues se debe de referir con el máximo de los respetos. Usted no se ha referido con el máximo de los respetos cuando está pidiendo el informe de la interventora titular. ¿Es que no es igual de válido? ¿Es que no es igual de válido el informe de una interventora accidental que uno de una interventora titular? Vamos a dejarnos de barbaridades, vamos a dejarnos de demagogia, ¿eh? Y sí le pediría al Partido Popular respeto por los trabajadores de esta casa, que por cierto señor son Lozano, los mismos. Ha terminado su tiempo, finalice. Que por cierto son los mismos que han trabajado con ustedes solucionándole también problemas cuando estaban en el gobierno. Vamos a ver, yo a modo de conclusión, creo que los empleados municipales, empleados y empleadas municipales que tiene el Ayuntamiento de Úbeda son muy buenos. Me parece que he hablado de los habilitados nacionales, pero he hablado también de los albañiles del cementerio. Y que yo recuerde es la primera vez que se habla de los albañiles del cementerio en este salón de pleno. Que yo recuerde, a lo mejor se ha hablado, pero no me acuerdo. Entonces, tan importantes son uno como los otros, al menos para el Grupo Municipal Andalucista. Y yo finalizo con una reflexión. A mí no me gustaría que esta RPT terminara en los tribunales. O sea, yo podría entender que hubiera personas, que hubiera colectivos, sindicatos que presentaran alegaciones. Se presentan alegaciones, las alegaciones se estudian, las informan los técnicos y se resuelven. Pero a mí no me gustaría que hubiera segunda administraciones que entraran en cuestiones que a lo mejor sí son de su competencia, pero son de su competencia hasta cierto punto, ¿no? O sea, cualquier punto, cualquier acuerdo que se adopta en el salón de pleno, después va a la Junta de Andalucía, va a la subdelegación de gobierno y ellos pues realizan una especie de inspección. Normalmente esa especie de inspección o supervisión, mejor dicho, pues bueno, pues hay un técnico que lo revisa y salvo que se haya cometido una barbaridad a la gorda, pues no interfieren en lo que es la administración pública de un ayuntamiento, que tiene sus competencias. Entonces, yo creo que el beneficio
con esta RPT, que obtiene, en primer lugar, el Ayuntamiento en cuanto a su funcionamiento. En segundo lugar, los empleados y empleadas municipales en cuanto a las mejoras de su estabilidad, de sus percepciones económicas, porque también hay que decirlo. Estoy harto de decir que los empleados municipales del Ayuntamiento de Úbeda son mal pagados. Pero todos los grupos. O sea, si la gente muchas veces habla de… Y termino ya, me quedan 40 segundos. La gente muchas veces habla, es que el personal del ayuntamiento… Es que aquí la gente se cree que un auxiliar administrativo gana 1.800 euros o que un albañil gana 1.400 o 1.500 euros. Y los sueldos de los empleados municipales en Úbeda, todos, de todos los grupos, son muy bajos si comparamos con otras administraciones públicas. Viene, ya he dicho yo, que viene para reforzar precisamente los informes que hay anteriormente, como son los de personal y el de intervención. Vamos a ver, el informe de personal, es solamente un folio, pero hay que leerlo. La propuesta de personal dice que se apruebe la relación en la primera propuesta y valoración de puesto de trabajo que consta en el expediente. Y que se entiende aquí por reproducida a todos los efectos. No va a repetir aquí en este mismo informe de personal, el mismo informe de Secretaría de Intervención. Por economía administrativa, dice que se ha leído, que está incorporado al expediente y ahí está. Por tanto, lo que propone cabe perfectamente en un folio y eso no menoscaba ni le quita valor al informe que se hace de personal. Hombre, y de intervención, pues que lo haga la interventora accidental, una interventora accidental que además está habilitada por la Junta de Andalucía como persona competente y capacitada y capaz para llevar la intervención en época de ausencia de la titular, pues creo que dudar de esa profesionalidad y esa competencia está fuera de todo lugar. Por tanto, reitero por tercera y última vez que voy a votar favorablemente, porque creo que viene, como bien ha dicho el señor Mendieta, viene a paliar muchos males endémicos salariales de este ayuntamiento y creemos que es un primer paso, no el mejor, pero es el primer paso en buena línea, en buen camino, para que se puedan salvar todas las diferencias y todos los agravios que puede haber ahora mismo en esta casa. Yo no voy a tolerar aquí que por uno y por otro se nos intente achacar que nosotros no valoramos a los trabajadores de este ayuntamiento. Eso es incierto. Eso es incierto. Lo que sí hace el Partido Popular, y siempre lo ha hecho, es tratar de que las cosas salgan con la máxima legalidad. Porque luego viene Paco con la rebaja. Y yo no he menoscabado el trabajo que ha hecho aquí la interventora accidental aquí presente. Lo que quiero es que se complemente al máximo este informe, este expediente. Y no es porque haya hecho mal su trabajo, nunca lo hemos dicho, lo hemos dicho en comisión. Valoramos ese trabajo, pero nos gustaría que estuviera complementado pues con otros informes que no aparecen en el informe suyo, que para nosotros pues creemos que deben de ser expresados, y no voy a reproducir lo de las comisiones. Queremos que se complementen con otros extremos este informe. Y si la alcaldesa no hace caso a que se quede encima de la mesa, yo le voy a hacer otra propuesta, porque nuestro ánimo está en preservar todo lo contrario de lo que se dice aquí, en preservar la estabilidad de los trabajadores que actualmente están en este ayuntamiento. Y no permito que se nos achaque que pensemos mal en ellos. Y le voy a hacer otra propuesta para que vea nuestra voluntad, que yo creo que solucionaría de una vez por todas todo lo que hemos discutido hasta aquí ahora mismo. Porque casi todo versa por la situación real que tiene este ayuntamiento. Y es verdad, es una situación muy peculiar, 15 años sin RPT, hay muchos laborales, mucho más que funcionarios, cuando debiera de ser al revés, y tenemos en el Ayuntamiento de Úbeda unas peculiaridades que a lo mejor no tienen en otros sitios. Y le voy a hacer una propuesta, porque existe en nuestras administraciones cuando se dan casos parecidos al de Úbeda. Si usted no quiere dejar esta RPT encima de la mesa porque se empeña en sacarla como sea, provisionalmente, yo le voy a pedir que, como hay en nuestras administraciones, cuando son casos parecidos a lo que se da en Úbeda, que este ayuntamiento no tiene ningún problema en tener un RPT de funcionarios y un RPT de laborales. Eso, no, por favor. Eso soluciona todas las discrepancias que hemos estado hablando ahora mismo. Y es perfectamente legal y válida porque hay administraciones que así la tienen. De esta manera, los funcionarios tienen su RPT, no hay ningún problema, y los laborales tienen su RPT. Y mientras sigan siendo laborales, se rigen por esa RPT.
y nadie los puede tocar. Y, señor Robles, conforme se vaya concluyendo, sí, claro, favor. Si a usted no le gusta que yo le ponga cosas encima de la mesa en condiciones, si es tan importante, déjeme que por lo menos me explique. Marcha, Silencio, por favor. Pido silencio. Señor Clemente. Pido silencio. Director de orquesta, como dice el señor Gerardo. Por favor, pido silencio. Al público pido silencio y al señor portavoz del Partido Popular que se tranquilice y que no increpa al público, que usted está aquí para representar a su grupo político, con lo cual tiene usted la palabra. Y esta señora alcaldesa le ha dado todo el tiempo, lo que usted también, y le vengo a recordar que cuando uno va a la Junta de Portavoces y llegamos a un acuerdo todos, después, dice mi padre, que hay que vestirse por los pies y cumplirlo. Y lo que no se puede es, señor Robles, es venir ahora en su último turno de intervención a crear polémica. ¿Usted quiere más tiempo? Que tiene más tiempo, si el tiempo no va a ser su problema. Téngalo usted. Pero que sepa usted que quede claro que este señor en la Junta de Portavoces se comprometió a unos tiempos que incumple. Siga usted. Usted ha sido más permisiva, lo ha ampliado. No, si yo no he llegado todavía, lo que pasa que bueno. Bueno. Yo le digo que esa solución, señora alcaldesa, es perfectamente válida. Una RPT para los laborales y una RPT para los funcionarios. Y es perfectamente compatible y evitaría los problemas de una vez por todas y las denuncias y los recursos y todo lo que tenga que ver. Y eso se hace en otras administraciones y son compatibles y funcionan perfectamente. ¿Por qué dice usted que no, señor Gámez? ¿Usted dice que no? Ya estoy yo para explicárselo. En definitiva, le hemos puesto encima de la mesa dos propuestas, o que se quede encima de la mesa o que haga una RPT doble, funcionarios y laborales. Usted no quiere aceptar ninguna de las dos. Usted está en una huida hacia adelante. Pues si no acepta ninguna de esas dos propuestas, luego no diga que no se le ha advertido. Esta RPT es ilegal, señora alcaldesa. Decirle que esta RPT no se va a quedar encima de la mesa. Se ha venido a debatir y a aprobar en este pleno. Que el proceso culmen de un año y medio de trabajo de los grupos políticos que estamos sentados en este salón de pleno y de los sindicatos que representan a los trabajadores y trabajadoras de esta casa. Y en segundo lugar, si usted ahora, año y medio después, me estoy refiriendo a su segunda propuesta, habla de RPT de funcionarios y de RPT de laborales, creo que viene tarde. Porque, hombre, han tenido a una representante en toda y cada una de las mesas de negociación. En el minuto uno lo pone uno encima de la mesa, pero no cuando está todo el trabajo terminado. Y yo me pregunto ahora que con qué ánimo iban ustedes a la mesa de negociación, cuando ahora, al final del proceso, habla de otro tema totalmente o de otra fórmula totalmente distinta. Con lo cual, señor Robles, le digo que ni la primera ni la segunda propuesta se la vamos a aceptar, porque han tenido suficiente tiempo para aportar todo lo que han considerado oportuno y libertad. Máxima legalidad, dice usted, para llevarlo a cabo, máxima legalidad. Todos, absolutamente todos, y cuando advierte y que el voto sea nominal, todos los informes son favorables. La tranquilidad y la seguridad de tener grandes profesionales en esta casa que garantizan la viabilidad de este proyecto hace que estos concejales que hoy van a aprobar por responsabilidad esta RPT estén tranquilos. Y sobre su propuesta, yo creo que la alcaldesa ha sido suficientemente clara y contundente desde la responsabilidad que ostenta. Dividir la RPT, ¿qué supone dividir la RPT? ¿Supone trabajadores de primera y trabajadores de segunda? Eso nunca, nunca lo va a permitir el Grupo Municipal Socialista. No vamos a permitir que unos vengan antes y otros después. El trabajo se aborda desde el principio, de cabo a rabo, asumiendo todas las responsabilidades y todos los problemas estructurales que tenga la plantilla de este ayuntamiento. Y con un sentido de responsabilidad claro y contundente que hoy va a quedar patente por los grupos que van a apoyarla y no por ustedes. Y cuando hablan de legalidad,
Si de verdad nos estudiásemos los informes técnicos, cuando la interventora dice crédito adecuado y suficiente, cuando se dice que el incremento del número de puestos de trabajo que existe no supone un incumplimiento de la Ley General del Presupuesto del Estado y que el aumento de las retribuciones de la práctica totalidad de los puestos tampoco es un impedimento y queda suficientemente justificado con el informe del jefe de servicio, creo que queda claramente patente que los informes son favorables. Y, hombre, yo no sé si el Partido Popular va a ser el que le indique a un técnico habilitado nacional cómo debe de concluir su informe. Señor Lozano, vaya finalizando, por favor. Pero ciertamente es que lo pone literalmente. Fleco ninguno. Lo que ha habido es trabajo, esfuerzo, transparencia, participación y un buen resultado, como usted ha reconocido sin querer. Los flecos y las cosas raras se las dejo para el Partido Popular, que sin querer, queriendo, ha argumentado dentro de su exposición y reiterado su argumento muy parecido a lo que nombraban, a las alegaciones de un sindicato. Eso sí que me parecen flecos y me parece poco serio, que un grupo municipal pues parece que reiteradamente haga pues relacione su argumentario a ese tipo de alegaciones que hacen otras entidades bajo su responsabilidad. Pero allá cada uno con su postura política y con la forma de gestionar. Señor Robles, finalice ya. Finalizo trasladando. No me señor confunda, Lozano, por favor. Subconsciente. Por favor. Finalizo como terminaba mi primera intervención, agradeciendo a cada uno de aquellas personas, que de verdad y desde el sentimiento honesto de querer sumar, de a veces tenés que ceder para poder sumar, han trabajado constantemente, incansablemente, por conseguir una buena RPT. Gracias y vamos a seguir trabajando. Procedemos a votar la relación de puestos de trabajo. ¿Voto a favor de la relación? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos favorables del Partido Andalucista, del señor Martínez y del Partido Socialista. En primer lugar, como alcaldesa de la ciudad de Úbeda, sí que quiero felicitar a todos y cada uno de los agentes que han participado de manera activa en la elaboración de esta relación de puestos de trabajo, de esta RPT. Ha sido un año y medio duro de trabajo, complejo, en algunos momentos me consta que difícil, pero que se ha superado, como digo, con la generosidad y el trabajo de todos, de los grupos políticos que nos sentamos en esta bancada, y desde luego también con los agentes sociales, con los sindicatos que representan a los trabajadores y a las trabajadoras de la casa. Dentro de esa felicitación general y global, como digo, a todos los agentes que han participado en la elaboración de esta RPT, a mí me gustaría dar una felicitación más especial a mi compañero, el concejal de personal, a Javier Gámez, porque ha sido capaz de coordinar todas las voluntades, todos los criterios y las propuestas que todos los que han participado han hecho y ha llevado a buen puerto, conjuntamente con el resto, este RPT. Por lo tanto, muchas gracias por tu trabajo, Javi. Thank you.